I am Jackson Ngai Wateli, and I was a Maasai warrior. Hello, my name is Jemima Wanjiko. I'm 11 years old and I'm a Kikuyu. Mambo, my name is Ahmed Mohammed and I'm a Bajun. My name is Joy Kamau and I am a Nepean. But our culture is very strong and music is still with us. It connects us to our past. Music is a very important part of our culture. Our songs help us to be united. We love visitors. We embrace them and greet them. You are always welcome in Kenya. Karibu. Hola, somos Amaya Marcos y Belén Jiménez y en mayo terminamos el doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Rey Juan Carlos. Nosotras, como TFG de Periodismo, decidimos hacer un TFG práctico y entonces lo que hemos hecho ha sido un documental que fuimos a grabar a Kenia. La idea del documental surge porque nosotras hacía 2 años habíamos ido a Kenia de voluntariado y queríamos volver. Entonces, como era un viaje que íbamos a hacer sí o sí, pues pensamos en extender el proyecto y crear un documental. Y una de las cosas que más nos había sorprendido la primera vez que estuvimos allí fue la diversidad de comunidades que había. Y entonces empezamos a pensar que podíamos grabar algo dentro de esa línea y al final lo que decidimos hacer fue elegir 4 comunidades diferentes a lo largo de todo el país y unirlas a través de la música y cómo la música les ha ayudado a mantener su cultura. A la hora de grabar, nosotras íbamos a hacer un viaje a través de todo el país, íbamos a estar en 4 familias diferentes y lo que hacíamos era llegar, grabar todo lo que podíamos, conocer la gente, conocer el lugar y después elegíamos a una persona de la familia o de la comunidad que nos interesase, que supiese hablar inglés y entonces hablábamos con ella, teníamos una conversación y escribíamos un texto en el que se hablaba sobre religión, sobre música, sobre su cultura en general y sobre su pueblo. Y después ella lo leía, corregíamos entre los tres y al final lo leía con un micrófono de corbata para poder utilizarlo después como voz en off. Lo primero que hicimos fue mirar un poco el material que necesitábamos y un amigo nuestro nos dejó bastante material, la verdad. Y después, para ir allí, queríamos volver con dinero y poder ayudar en el poblado en el que habíamos estado, que se llamaba Molo, y creamos estas bolsas. Y llevamos a Molo 2.000 euros para poder seguir construyendo un comedor que tenían sin finalizar. Y aparte para nuestros propios gastos de producción, de rodaje, de permisos y tal, hicimos un crowdfunding en la página web Berkami y conseguimos 1.300 euros para poder irnos a Kenia. El proceso del documental fueron más o menos unos 6 meses. Empezamos con la idea súper pronto, pero hasta que llegamos a un punto en el que ya empezamos a darle más vueltas, estuvimos unos 3 meses más o menos organizando los lugares en los que íbamos a ir, contactando con gente, recopilando el material, pensando un poco el guión. En todo eso tardamos más o menos 3 meses. Después, grabando, estuvimos 1 mes, que como hemos comentado antes, estuvimos recorriendo el país en 4 comunidades diferentes. Y después, en postproducción, llegamos. Estuvimos organizando todo el material que teníamos por carpetas y por todo, que eso es súper importante también, o lo fue para nosotras, y estuvimos de postproducción más o menos 3 meses, 2 meses y medio, 3 meses. Utilizamos Premiere, hicimos primero montar lo que es toda la imagen, después lo acortamos porque nos pedían tiempos más cortos para el documental, después empezamos a montar el sonido, que también lo hicimos con Premiere, y después hicimos los subtítulos y finalmente retocamos el color.